Solo tenemos 24 horas para traer al resto de él then. Tada. ¡Oh, eso es genial! ¡Dad, te ves como me acuerdo! ¡Esto es MB2, Wheels of Row! ¡Esto es MB2, Wheels of Row! ¡Colgadita como tiene que estar! ¿Cómo están amigos coleccionistas? Bienvenidos a un nuevo video y como vieron al inicio... Les mostramos partes de una película que tiene que ver con la pieza que vamos a liberar este día. Eh, para muchos yo sé que ni siquiera conocen la película, pero yo sí la pude ver y la volví a ver hace poco. Y la verdad, eh, los detalles que trae este carro eh, se me hacen súper padres. Así es que yo no dudé en comprarla. Yo no sé ustedes, yo soy fan de las películas de caricaturas. No tengo hijos, pero este, la verdad a mí me fascinan las películas de caricaturas o todo lo que te tenga que ver con anim animaciones. A mí me fascinan. Así es que, amigos, eh, yo creo que ustedes saben de qué estamos hablando. Y sí, estamos hablando de esta van que es de la película Onward de Disney. Que, como ven, es una pieza que a mi gusto está muy, muy bien hecha por lo, por lo particular o por lo regular. Yo no soy fan de este tipo de, de vanes. La verdad, eh, de hecho, está una, una serie ahorita de las tortugas ninja. Y yo no he comprado la van porque se me hacen muy simplonas. Eh, no se me hacen buenas, buenas piezas. Pero esta sí me gusta, la verdad. Eh, obviamente la agarramos para tenerla en la colección. Y obviamente hoy se las vamos a, a mostrar a detalle para que vean ustedes por qué su servidor agarró esta pieza y pues no le vamos a dar alargues, brother. Les pusimos una pequeña imagen para que vean lo parecido que es eh, la, la de la película a esta que acaban de sacar y el por qué. A mí me llamó mucho la atención. Amigos, les pido una disculpa. Estoy este, bastante mal de la garganta. Eh, ayer me pegó el calor y me pegó el frío. Entonces este, andamos un poco agripientos. No, señores, no es COVID. Es eh, una simple gripa que ya se me está pasando. La verdad, ayer, ayer fue el momento más, más este, duro en la noche. Eh, pero ya ahorita eh, simplemente es la voz. Eh, creo que tengo voz de locutor. Yo creo que vamos a tratar de dejar ronca la voz. Y bueno, amigos, no los hago esperar. Les vamos a mostrar esta pieza. Y el por qué. El por qué. Y yo se la recomendaría. Yo sé que muchos no son fans de, de caricaturas. Pero la verdad, yo cuando vi esta pieza sota, dije, señores, tiene que estar en mi colección. Y vean, amigos, esta chulada de man. Para empezar, eh, si ustedes ven la película o si ustedes les da curiosidad ver de qué les estoy hablando, la van obviamente tiene eh, todos esos estampados en la van. Y lo que me gustó mucho, que la luna que trae aquí no es una luna que es plana sino que es una, una pieza que, que resalta y eh, se me fue el nombre ahorita para decirlo pero está resaltando ustedes lo pueden ver ahí en el costado al igual este golpe que tiene la van por acá y eh, en esta parte eh, tiene como como unos pequeños golpes exactamente lo que tiene en la en la en la película y obviamente ustedes lo pueden ver en esta van que eh, en lo particular y el frente si ustedes ven la van de la película exactamente es casi lo mismo por aquí trae una cadenita, los faros recuerden que las van que ha sacado este Hot Wheels de este tipo nada más traen las, los faros redondos y ya no trae más, esta sí viene como más a detalle y la verdad es una pieza sota, otra, otra parte de, de lo que me gustó esta van, son las llantas que un ring lo trae este gris, el otro lo trae negro y, como les digo, obviamente basado en lo que viene siendo la película. Por este lado pueden ver que la otra, del otro lado trae como unos golpes en esta parte. Y este lado ya no los trae. Entonces, haz de cuenta que viene bastante relacionado. Igualmente trae la luna por acá. Trae el... El unicornio puede ser. O es un caballo volador. Se me van los nombres. Disculpen, ahorita eh, no ando tan bien. Y ahora sí la parte... Que más me gusta y como les digo, está bastante, bastante apegada a, a lo que viene siendo la película. Pues eh, ahí está, miren, trae sus tampos en las ventanas de este lado, trae tampito de este lado. Y lo que viene en la, la llanta de repuesto, trae su placa. Y hasta estoy temblando, bro, es, <laughs> estoy temblando. Y lo que ven en mi uña no es suciedad, es un pegamento que, que uso a veces para los, los este, aires acondicionados. Y bueno amigos, pueden ver la placa, pueden ver este. Estos detalles que tiene. Y la verdad, es una pieza. Que a mi gusto. Yo sí se la recomiendo. La verdad, este. A mí me fascinó. Obviamente ya la liberamos. Porque la vamos a poner en la colección. Y yo creo que si acaso me encuentro otra. Tal vez si me la compro para tenerla en el blister. Vale mucho la pena. Yo no sé ustedes qué opinen, brothers. Pero. Pues es una recomendación que les hacemos. Espero les haya gustado este pequeño video, brothers. Y como siempre, si te gustó mi video, te invito a que te suscribas a mi canal, lo compartas, le des like. Y nos vemos en una próxima cacería. Esto es MB2, Wheels of Road. Esto es MB2, Wheels of Road. Colgadita como tiene que como estar. Tiene que estar.